como fondo, deseo presentarles y participarles de la apertura de mi primera muestra formal en San Gil. La región guarantina, hace 15 meses exactos, me ha acogido con los brazos abiertos y no más faltaba que esta es mi respuesta recíproca a esa acogida. Hoy, en el Centro Comercial El Puente, hago apertura a mi muestra de el homenaje que le hago a Barichara. Barichara, he querido pintarla no en su forma naturalista, sino en su expresión de sentimiento y emoción. Pararme al frente de sus balcones, mirando hacia el cañón de Chicamocha, mirando hacia la Mesa de los Santos, 5 o 6 de la tarde, creo que es la mayor emoción que un artista puede sentir. Esa emoción la quiero expresar a partir de mi mancha, que está en el fondo. Exactamente 12 obras, 4 de una artista compañera que trabaja el estilo opuesto al mío, que es una obra barroca clásica, un bellísimo bodegón de la época del siglo XVIII, inspirado en los maestros del siglo XVIII. Y como contraposición, así he titulado la muestra, se llama Dos pinceles, tendencias opuestas. La compañera trabaja en Socorro y yo trabajo en San Gil. Yo, como contraposición a esa propuesta barroca y clásica, presento la obra de expresionismo abstracto y más exclusivamente de las montañas de Barichara. Es exactamente casi 18 meses que llevo desde que toqué la tierra, de nuevo mi tierra santandereana. Me instalé en Barichara un buen tiempo y en esa época hice mucho dibujo, fotografía, aguas y acuarela, y al venir a San Gil a instalar en mi taller de Metáfora Blue, en compañía con la psicóloga Yolanda Ortega, empiezo a transformar esos bocetos en pintura, que es la que hoy presento en sociedad a través de este Centro Comercial del Puente. Gracias, Marco Tulio, el maestro eres tú, de verdad. Maestro en los medios, maestro como ícono de la región. Yo apenas intento pintar. Ni más faltaba si he tenido una trayectoria pedagógica y como artista docente. Ese soy yo, artista docente. Y he tenido la dicha, ese es mi verdadero patrimonio. Yo no poso de patrimonios, digamos, materiales, sino mi verdadero patrimonio es lo que he podido hacer a través del arte y la cultura. La costa norte colombiana, Santander, Cundinamarca, Boyacá, ha sido mi escenario de trabajo académico docente. Sí, cómo no, eso es lo que soy, artista y docente. En un espacio divino, en una casa ligeramente más o menos construida para, yo creo que en 1970, con un espacio que cualquier pintor, el mismo Picasso si viviera me la envidiaría. Yo me siento Picasso en ese taller. Un jardín con naranjas, con mandarinos, con matas de sábila, una sala gigante donde tengo mi prensa litográfica de grabado, ¿sí? Una prensa hecha por un taller especializado en Bogotá, las piedras litográficas de la época de Solnhofen, Alemania, inventadas por Esnafelder, el nacimiento de la litografía, donde van mis aprendices del SENA a practicar las competencias propias de los programas de diseño gráfico y diseño industrial. Cómo no, yo me siento un rey, el rey Saavedra, pero rey por el servicio, no rey por la jerarquía, ni más faltaba. Rey para servir a esta hermosa comunidad que es la tierra guanentina y la tierra comunera. Mi obra básicamente ha girado desde hace muchos años, desde que quise ser estudiante. Mi preocupación era estudiar la figura humana. Cuando conocí por primera vez los libros de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, me puse un tema, un reto, y me decía en esa época, sin mucho concepto, sin mucho conocimiento, era un autodidacta del arte, y decía: artista que no dibuje la figura humana no es artista. Eso lo decía hace 30, 40 años, en mis primeras pinceladas en el garaje de la casa de mi papá en Bucaramanga. Al entrar a la escuela de la Universidad Nacional de Bogotá, me propuse ser un excelente dibujante o aprender algo de la figura humana a través del dibujo y la pintura. Hoy, hecha obra en mi taller en San Gil, esta es obra reciente, muy reciente, a partir de mi modelo, gozo de una hermosísima modelo, que regala su divina forma para que se convierta en mi pintura. Hecha toda en San Gil. La figura humana creo que es el centro del eje del arte. Cómo la pinte, eso es propio de cada artista. Yo lo trato de pintar como la época en que Cézanne, Picasso empezaron a pintar sus propuestas nuevas para el arte moderno. Es un arte moderno dentro de alguna tendencia que se le denominó en ese momento el fauvismo o fauvismo. Vamos a estar desde hoy, que es la apertura, gracias a ti, Marco Tulio, que me acompañas, ¿sí? Vamos a estar
hasta el domingo, hasta las 9 de la noche, domingo 15 de diciembre. Claro que se venden estas obras, ni más faltaba. Somos profesionales del arte, independiente de los títulos, el artista tiene derecho a vivir del arte. Su dignidad es que alguien tenga su obra en sus casas. Es hecho para que alguien, de una u otra forma, llegue a un acuerdo conmigo y pueda adquirir la obra.